Queridas familias guatemaltecas, sean ustedes bienvenidos nuevamente a la imagen totalmente renovada de En la Mira con Cariño. Hoy, desde uno de los lugares más icónicos de nuestra querida y linda ciudad capital y acompañados de un gran amigo, un gran personaje en el ámbito artístico nacional e internacional que se dedica a llevarle alegría a los corazones de nuestros queridos hermanos guatemaltecos. Él es nuestro gran amigo Don Herbert Navarro, más conocido en Guatemala como el imitador inimitable que nos acompañó durante la producción de este programa, participando en algunas de las grabaciones de nuestras bromas. Herbert, bienvenido. ¿Cómo te sentís? Y contanos desde dónde nos encontramos. Muchísimas gracias, Diego. Pues estamos en el Museo del Ferrocarril, acá en la Zona 1. Y muy contento de compartir nuevamente acá con la familia de La Mira con Cariño. Diego, Javier, muchísimas gracias. A vos muchas gracias, Herbert, por estar con nosotros. Pero amigos televidentes, ahorita Herbert se nos va a despegar un momentito porque tiene un personaje que presentarnos. Así que este programa también es patrocinado gracias al apoyo de Pan Rural, el amigo que nos ayuda a crecer. Así que si usted está interesado en aperturar una cuenta monetaria, una cuenta de ahorro, una su tarjeta de crédito o una cuenta de débito, acérquese a las más de 1000 agencias que Pan Rural tiene acá en Guatemala, porque mire, desde que usted entra hasta que usted sale, lo van a atender con una sonrisa y por supuesto lo van a ayudar a crecer. Y como les estaba comentando también, Diego, nos encontramos desde el Museo del Ferrocarril, acá en la zona número 1, y nos empapamos de un recorrido de historia, así que a todos nuestros amigos los invitamos a que vengan a conocer este Museo del Ferrocarril, ubicado en la zona 1, pero me están diciendo acá por un aparatito que tengo en mi oreja, que se está acercando una locomotora y trae a un artistazo mexicano, y tenemos acá a Don Vicente Fernández. Así que Don Vicente, bienvenido. Muchísimas gracias, muchos thank yous. ¡Qué bonito estar por acá! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y nos vamos a ver la broma que viene a continuación. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué pasaría si usted se encuentra una persona no vidente y le pide ayuda para encontrar una dirección? ¿Lo ayudaría o no lo ayudaría? Mejor piénselo dos veces, porque si no le puede pasar lo que le pasó a las personas que ayudaron a nuestro actor. ¿Alguien me podía indicar una dirección? Claro, disculpe, es que estoy va de caminar, mire, no aguanto el calor. ¿Para dónde? Para allá. Es que no. Al contrario, de medio. ¿Para allá? ¿Para este lado, caballero? Sí, ¿para qué lado? Aquí está en la octava calle. Esta que está aquí, estamos como a 10 metros de la octava. ¿Para acá? Para allá, sí. Si usted da vuelta... Espérense, tiene el agujero del otro lado. Ah, disculpe, es que estoy va de caminar y no aguanto el calor, va, caballero. Sí, va. Aquí tiene el papelito, mire. ¿Sabe qué? Me regale una sonrisita para la cámara de La Mira con Cariño, ya, que nos está viendo. Un saludito, por favor. Es que no conozco. ¿Dónde es? Disculpe. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es que no conozco, es que no miro. ¿Me podía indicar los lugares? ¿Me podría decir dónde queda? Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde es? Disculpe. ¿Para allá? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Dónde es la dirección? Disculpe. ¿Sigo recto? ¿Sí? Sexta Avenida y Décima Calle, Zona 1. ¿Es del otro lado? ¿Del otro lado? ¿Para allá? Ay, perdón. La mujer, señor, disculpe, muy, disculpe. Tiene que caminar al llegar a la esquina otra cuadra. Ajá. Y de ahí a mano, pero. ¡Ay! A mano izquierda. ¿Qué pasó? Disculpe, ¿qué pasó? Ay, disculpe, señor, Dios me la bendiga. Pero mire, ¿sabes qué? Dáleme una sonrisita para la cámara y La Mira con Cariño. Allá está, mira, un saludito con la mano ahí.
hoy amanecí más amable que nunca. Por eso me vine acá a la zona 1 a saludar a todos los caballeros. Hola. Amigo. ¿Cómo estás? El señor muy pronto viene. Hola, ¿cómo estás? Adiós. Un besito. Adiós. Hola, ¿cómo está? Adiós. Adiós. Hola, ¿cómo está? Un besito. Adiós. Adiós, señor. Me da la mano. Bien, hombre. Me da la mano. Adiós. Adiós. Chicha, a chaudel. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y vos qué tal? ¿Tranquilo? ¿Dame un besito? No, no. ¿Adiós? ¡Uy! ¡Uy! Oh. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien. Onda? ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Hola, dame un besito. ¡Adiós! Va, mírame pues. ¡Adiós! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un besito, ¿sí? Ay. Hola, ¿cómo estás? Un besito, ¿sí? Adiós. Adiós, guapo. Adiós. Hola, ¿cómo está? Adiós, guapo. Un besito para usted. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Guapo, ¿por qué te enojas, pues? Hola, ¿cómo estás? Alambre. Tengo un besito, ¿sí? Un besito. Vale, dame una bronza. Mira, con cariño, mire, salen. Salen. En La Mira con Cariño seguimos celebrando en grande nuestros 18 añotes de vida, comprometidos a seguir llevando más que humor a nuestros amados pueblos guatemaltecos y grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente. Pero nuestra importante labor en la televisión guatemalteca no sería posible sin el apoyo incondicional de nuestros queridos hermanos patrocinadores, quienes día con día van de la mano con nosotros, compartiendo el mutuo sentimiento de hermandad y amor hacia nuestra linda gente y nuestro querido país. Por eso que la familia de En la Mira con Cariño agradecemos profundamente a nuestros grandes amigos de Televisiete. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La Mega Paca, donde pagas menos, compras más. Selco y Gama Color, la mejor en todo. La gran familia de Pastelerías Holandesa. Y nuestros queridos hermanos de la Fundación Esperanza de Vida, por todo el apoyo y colaboración en conjunto que nos ha permitido a lo largo de 18 años contribuir positivamente al desarrollo integral de nuestros queridos paisanos y nuestros amados pueblos, comprometidos a seguir por muchos años más construyendo juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Amigos, ¿y se han dado cuenta ustedes los muchachos chispudos que se mantienen en la calle haciendo promociones? Pues nosotros también nos venimos acá a hacer nuestra propia promoción, con dinámicas y concursos, eso sí, que al estilo de En la Mira, con cariño, que lo disfruten. ¿Cómo estás? Mucho gusto, no sé si te querés ganar unos premios, mira, somos de óptica, y estamos ahí viendo cómo la gente tiene la vista, no sé si te echas la mano, solo lo único que tienes que hacer es tirar ahí, si tenés una puntuación de 100, te vas una pelota. Déjame, pues. Vamos a taparle el ojo. ¿Listo? ¿Listo ahí?
Sin ver, si miras perdés. Démosle ahí. Uno. No, por poquito. No, no, pero no abras el loco, papito, porque si lo abrís, ya te. Dale, pues. Uno más. Uno más. Uno más. Bueno, démosle. Démosle de este lado. Cerrate el ojo izquierdo, por favor. Por poquito, mi hermano. Bueno, mirá. Si mirás ahí, vení, acércate aquí. 30 más 60. 90. Lastimosamente, papito, pero mira, muchas gracias. Estamos. Te me cuidas, ¿oíste? Gracias, vos. Listo, tírelo. Vamos. 40. Uno más, uno más. Uno más. Uno más por ahí. Bien pegado. 55. Ya te lo ganaste. Ya te lo ganaste. Ya te lo ganaste. Pero te vamos a dar chance que te lleves otro. Ya te llevaste los premios. Ya te llevaste el premio. Ya te llevaste el premio, papá. Eso. Bueno, sí. Ahí estamos. Un aplauso para el muchacho. Un aplauso para el muchacho ahí, por favor. Un aplauso. Mi amigo. Te voy a tapar yo loco porque si no, ¿listo? Dale, ahí estamos. ¿Listo? No, muy duro. ¡Ah, eso! Llegas así y te lo llevas, papito. Llegas así. ¡Eso! Ahí está. Ahí está, en el centro. Pero ahí ahorita vas a ver. Tienes que tirar con el otro ojo. ¡Listo! Démosle con el otro. Démosle con el otro ojo. Con el otro. Tres tiros de papa. ¡Uy! ¡50 más 50 casi! ¡Oso! ¡Oh, no! ¿Dónde estamos, señor? Pero mire por ahí. Muy bien. Mire por ahí. Bueno, le vamos a dar su premio. Le damos su premio, por favor, ahí. Háganlo bien por ahí. Muy bien. Es su premio, mi hermano. Muchas gracias. Para que se limpie, que viene para la cámara. Papito, muchas gracias. Pero te vas a dar su premio. Ven, está la pronta, papá. Es un premio. Le damos ahorita para la cámara. La mira con cariño. Es un premio. La familia de En la Mira con Cariño nos sentimos privilegiados de poder contar en nuestra gran familia de patrocinadores con el grupo financiero más grande en nuestro país, Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, quienes con más de 1.200 novedosas agencias se han consolidado como la institución bancaria más importante de Guatemala, llegando hasta los rincones más lejanos con la misión de apoyar a todos nuestros queridos paisanos guatemaltecos en su búsqueda por un mejor futuro económico, atendiendo con el calor humano, amabilidad y cortesía que los caracteriza y con la eficacia y rapidez que solo un banco de alto nivel corporativo lo puede hacer. Y es que además, Banrural cuenta con los mejores y más atractivos servicios bancarios, entre ellos una gran variedad de cuentas creadas para incentivar el hábito del ahorro en niños y adultos, préstamos con los intereses más bajos del mercado que se adaptan a cualquier necesidad, distintos e importantes seguros que cumplen con el objetivo de proteger a los cuentavientes ante cualquier situación furtiva en su vida cotidiana, sus distintas tarjetas de crédito y el servicio de envío de remesas que puede ser utilizado por sus familiares en los Estados Unidos a través de las más de 100 agencias remesadoras autorizadas con las que se contribuye al desarrollo integral y económico de sus familias en Guatemala. Si usted aún no cuenta con una cuenta en Banrural, le invitamos a que se acerque a la agencia más cercana y empiece a vivir la experiencia de hacer sus transacciones bancarias con seguridad, garantía, rapidez y gentileza. En la Mira con Cariño, le recomendamos Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. En la Mira con Cariño nace en 1997 con el objetivo de llevar al hogar y al corazón de nuestros queridos hermanos guatemaltecos la alegría y el buen humor que nos caracteriza y a la vez promover lo más lindo y encantador que posee nuestra bendita tierra del Quetzal. Y a lo largo de estos grandiosos 18 añotes al aire, hemos escrito una importante historia en la televisión guatemalteca, demostrando que cuando las cosas se hacen con fe, humildad, sencillez y amor, podemos alcanzar cosas grandes y poderosas
positivas para nuestra querida y amada patria Guatemala. Y nuestros 18 años se describen como una verdadera bendición, pues hemos tenido la oportunidad de compartir fraternales momentos con millones de queridos amigos televidentes alrededor de más de 315 municipios que hemos visitado, a donde hemos llevado nuestro cariño y agradecimiento a través de múltiples actividades sociales. Hoy celebramos en grande este importante acontecimiento con una nueva imagen que trae consigo nuevas caras, nuevas sorpresas, nuevos reportajes y nuevas y divertidísimas bromas, para que junto a las miles de familias que nos sintonizan semana a semana en Guatemala y los Estados Unidos, sigamos compartiendo y disfrutando de nuestras costumbres y tradiciones, de los destinos más paradisíacos que tenemos, de nuestra característica alegría y buen humor y de la importante labor social que siempre hemos realizado y seguiremos realizando de la mano de Dios y de grandes amigos y empresas que también creen que Guatemala se construye con amor. Gracias, hermanos patrocinadores. Gracias, queridos amigos televidentes. Gracias a cada una de nuestras familias y muchas, pero muchas gracias, Guatemala, por darnos la oportunidad de hacer historia y plasmar en páginas de oro nuestro paso por la televisión guatemalteca. En La Mira con Cariño, nuestra misión es una bendición. Señores, y los chapines somos gente alegre, amable, trabajadora, pero también somos un poquito chutes. Y en esta broma se lo voy a comprobar. Se le cayó la billetera. Ya, atrás del ropero. Va, ya yo te hablo. Sí, yo te aviso entonces. Se le cayó el zapato al niño. Sí, se le cayó el zapato al niño. Ponéselo, amarráselo bien, corazón, hombre. Pues esa mochila la llevas abierta. Sí, pues la llevas abierta. Yo me di cuenta cuando vos saliste de la casa, fíjate. Mírala bien vos, por favor, hombre. Va, todo el suéter va arrastrando la niña. Fíjate que todo el suéter va arrastrando. No, hombre, yo te digo porque la vez pasada hiciste lo mismo. Se le cayó el zapatito al niño. Sí, lo recogiste aquel día, ¿no? ¿Ah? No lo vas a perder. Vos, se te rompió la bolsa. La bolsa. No, hombre. No, se te rompió. No, hombre. Se te cayó la hoja. Se te cayó la hoja amarilla que tenías en el mueble. La hoja amarilla que tenías en el mueble se te cayó y yo la vi ahí abajo. La mochila la llevas abierta. Mírala, porque yo me di cuenta que cuando saliste de la casa vos la llevas abierta, fíjate. ¿Vos se te cayó algo del sobre, vos? ¿El sobre? ¿Qué? No, hombre, el sobre que estaba aquel día ahí, en la mesa. Se le cayó el arete. El arete aquel que yo te dejé en la casa se le cayó a usted. Mire, se le cayó el zapatito al niño. Sí, se le cayó. Va, ahí se lo encargo. Señor, mire. Regáleme una sonrisa para la cámara, la mira con cariño, que esto es una bromita con nosotros. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún sin mi maldito, comparado contigo, te queda muy chiquito. ¿Y saben qué? Mejor me lo llevo. ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos! Queridos amigos televidentes, lo que ustedes acaban de observar es una breve recreación del Romeo y Julieta Chapín, o de La Bella y la Bestia, como ustedes quieran tomarlo. Lo cierto es que estamos desde las instalaciones del Museo del Ferrocarril en la zona 1 de Guatemala. Y queremos agradecer y felicitar a toda la gente linda que nos recibió y nos abrió las puertas de este lugar, atendiéndonos como en nuestra casa, especialmente a la licenciada Sandra Carrillo, a Nancy Aguilar y a don Roberto, que nos dio un tour por la historia de estos ferrocarriles que algún día recorrieron nuestra linda Guatemala. ¿No es así, Javier? Nos vamos.
Así es, Diego, nos vamos muy contentos porque la verdad les agradecemos a toda la administración de acá del Museo del Ferrocarril porque nos dimos un recorrido muy bonito. Muchísimas gracias y esperamos regresar muy pronto. Y este programa fue gracias también al apoyo de Ban Rural, el amigo que nos ayudó a crecer. Así que si usted quiere que lo atiendan bien, vaya a las más de 1,000 agencias que Ban Rural tiene acá en Guatemala. Y por supuesto, si usted quiere que su dinerito, sus dolaritos vengan rapidito acá a Guatemala, acuda a las más de 100 remesadoras que Ban Rural tiene allá por todos los Estados Unidos porque su dinerito va a venir acá. Y por supuesto va a ayudar al desarrollo de su familia. También le queremos agradecer al imitador inimitable de Guatemala, don Herbert Navarro, por ser parte importante de este programa de televisión, ya que nos ayuda a hacer algunas bromas, algunos reportajes. Y sobre todo también, si usted lo quiere contratar, aquí está su número de teléfono para que usted lo llame y va a animar su fiesta como usted se lo merece. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de su programa En la Mira con Cariño. Gracias al mejor banco de Guatemala, Ban Rural, el amigo que nos ayuda a crecer. Recuerde que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan bendito que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, apoyemos lo nacional y que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! En la línea.